Parte. The minds are made up, of course it's all okay to carry on that way.
can I say? I've known him for a long, long time, and it might overstep the line, but you just cannot get angry in the same way. No, not in the same way. Fuera de órbita. Fuera de órbita. Donde no hay otra guía que la música. Por la UNE. Abrí un bloque tan tarde como siendo las 16:51, faltando 9 minutos para las 17 horas, pero bueno, hubieron situaciones ajenas a nuestro control, que fue que se cortó la luz acá en el predio. Problemas técnicos, pero por bueno, eso no volvíamos, no porque no quisiéramos trabajar, por favor, estábamos desesperados por hacer la trabajación. Sí, me bajó la presión de las ganas que tenía de hablarle al micrófono. Sí. Me queda bien la bufanda. Pero eso no es lo importante acá, Marín. ¿Qué no. es acaso lo importante? ¿Podemos hacerlo? Sí, lo importante es que tenemos la visita estelar, maravillosa, de cada miércoles de nuestro queridísimo compañero Agustín Lasta, que viene con su columna de deportes. ¿Cómo andan? Él es mucho más que el chico de los deportes. Ya lo ha demostrado sobradamente en su programa de los días viernes, que se llama De Otro Planeta. Exactamente. Sí, ahí se luce maravillosamente con Eugenia, siempre trae maravillosos invitados y es un gran, recortes, gran programa. Grandes recortes, ediciones, todo, pero nosotros lo tenemos acá para que nos hable un poquito de lo del universo de lo deportivo. Y en este caso me parece que quizás vas a comenzar con lo que estamos hablando de anoche. Medio todo. El elefante en la habitación. Exactamente. Entra Agustín. Hola, Agus, ¿cómo estás? Pero ayer tuvimos un acontecimiento muy importante, que es que jugó la selección argentina. No sé si ustedes pudieron compartirlo con amigos, con amigas, solos. Yo no lo compartí con nadie. ¿Un encuentro romántico? Bien, yo lo vengo compartiendo con amigos. Bien. Y lo disfruto tanto cada vez que veo la selección, porque hay que mencionar que es una selección que está dando todo por ganar otro título. Después de haber ya ganado la Copa del Mundo, la Copa América... Y la finalísima, y ahora va por otro título más. Yo creo que sí, ¿no? Y son gente que tienen hambre de ganar más. Y hacía años no se veía un equipo
con tanta hambre de gloria. Total, se puede decir a esto. Y es, esto es pasajero. No es algo que va a durar mucho tiempo. Es algo que nos queda poco tiempo. Total, porque a Messi lo vamos a disfrutar 5 años más. Nos le queda un mundial. Capaz la anteúltima Copa América. Y yo le doy 5 años más. Hasta los 42 puede jugar. O sea, Cristiano Ronaldo tiene 40 y pico también. Después tenemos a Di María, que él dijo que va a ser la última Copa América. Sí. Al mundial dijo que no iba a ir. Pero bueno, puede cambiar de opinión. Y creo que son momentos para encontrarse con los amigos, encontrarse uno solo, con la pareja, y disfrutar de ver ese momento. Tenés razón con lo que estás diciendo. Y porque ¿cuánto más va a pasar para que veamos una selección así? Van a haber generaciones de pibes que no van a haberla visto en vivo y que van a decir, te acordás. ¿Cuánto tiempo pasó desde el 86 al 2022 que la selección salió campeón del mundo? No, y nosotros no sabíamos lo que era salir, bueno... No, usted tampoco había nacido en el 86. No, obvio. Así que... Claro, contrata de viejos. Y si habíamos nacido en el 86, éramos unos niñatos. Eran unos niñatos. No había ocurrido, pero bueno. No, pero me está haciendo mucho sentido lo que decís. Es verdad, totalmente, coincido, que son tiempos... O sea, que serán tiempos memorables. Sí. Que recordaremos con nostalgia. Decir, ay, no, tendría que haberlo disfrutado más a Messi en la selección. ¿Se acuerdan todo lo que fue el Coco Basile, la temporada de Maradona? Bueno, ni hablar después el pelado petizo que le gustaba. San Paoli, digamos. Un personaje hermoso. O sea, era una máquina de ver a la selección medio sufrir, estamos de acuerdo. Que sufríamos. Ahora estamos relajados y sabemos que hasta el último momento la selección puede ganar un partido. Pero además está jugando un tiquitaca mamadísimo que no se lo... No, yo no se lo vi a la selección. Nunca. Se lo vi con Bielsa igual. O sea, de lo que tengo recuerdo yo, se lo llegué a ver a Bielsa un periodo. Sí. Pekerman también. Un periodo de Pekerman. Sí, pero ahí cuando perdimos con Alemania en 2006. En 2006 cuando era Alemania. 4-1, 3-1. Tremendo. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, esos momentos que nos está regalando la selección argentina... También decirle a los que están escuchando del otro lado, los que están a través del streaming, que aprovechen y disfruten con sus conocidos, con sus conocidas, a comer cualquier cosa, un guiso, un asado, que la comida no justifique el encuentro, sino el partido y ver a una selección que nos va a dar muchas alegrías y nos ha dado ya muchas alegrías porque todos hemos festejado. Tenés razón, Agustín. El 18 de diciembre de 2022 y bueno, la Copa América también en su momento. Es verdad. Así que bueno, después de decir todo esto, la selección argentina ganó 1-0 a Chile. Tremendo. Sí. Tremenda rivalidad con los chilenos. No sé ustedes cómo sienten la rivalidad con los chilenos. No, bastante brava. Particularmente ustedes la sienten bastante bravas. Sí. En lo personal. Sí. Para mí Chile y Uruguay son peor que Brasil, por la mierda. No, bueno, peor que Chile. Brasil no sé, pero sí. Sí, para mí peor que Brasil. Chile. Sí, en el último tiempo por ahí se picó más con Chile, ¿no? Esas dos finales, Alexis Sánchez. Nos ganaron dos finales. Una en Estados Unidos, yo no puedo creer. Ay, no, es terrible. Sí, es terrible. Así que, bueno, yo la verdad no simpatizo mucho con los chilenos. Es más, como decías vos, me parecen peores que los brasileros. No me caen muy bien. Pero el que me cae bien es un niño que es un capo, nacionalizado chileno, que dijo, yo soy chileno, pero mi corazón es de Argentina. Y yo, en esta Copa América, voy a hinchar por Argentina. Así que vamos a escucharlo. Y hay un plot twist también, hay una sorpresita para vos. El movimiento al socialismo en Bolivia y ahora... ¿Quién es político? Yo estoy escuchando una salida de audio político. Sí, ¿qué es eso que está pasando ahí? Nada que ver. Están pasando cosas raras. El nene se politizó de la nada. Sí, tal cual. Bueno, qué comprometido. Qué comprometido socialmente con la criatura. A ver. Che, ¿qué pasó ahí, Bolivia, che? ¿De Chile venís? Sí. ¿Sos de Racing? Ahí está, a ver. ¿Qué le decís a De Paul, por ejemplo, un hincha de Chile y de Racing? Que un crack y que por favor, traiga la cuarta. Traiga la cuarta. Pero pará, ¿sos chileno? Pero me creo argentino. ¡Va! Con la gorra de la U de Chile. Pará, ¿en la Copa América vas a hinchar por Chile o por Argentina? La verdad, no espero nada de mi equipo para contra Argentina. ¿Me decís que un chileno va a hinchar por Argentina en la Copa América? La verdad. Si quedamos eliminados, vamos a batirlo con nuestros compañeros de la cordillera. ¡Ah! ¡Capo! ¡Argentina! ¡Divino! ¡Hincha de Racing! ¡Lo amo! ¿La verdad? ¡La verdad! ¡Me encanta la verdad!
Listo, lo tomo, ¿eh? No, la verdad, la verdad. Eso es culpa de esta selección, digamos. Es culpa, y eso, es culpa de esta selección, gente. Total. Tenemos que ser conscientes y disfrutar estos momentos. Ay, sí, Agustín. Porque no vamos a poder aprovechar. Y bueno, y la alegría de darles. El próximo encuentro de la selección argentina, que va a ser un sábado. Para que se junten a joder, a romper. Es verdad, la bola, nos juntamos con los amigos, todos. Con las amigas. Yo lo miramos acá juntada, en la radio. Problema. Juntémonos y lo miramos acá en la radio. Podemos organizar el martes. En la plaza. Si la selección llega a la semifinal, podría jugar un martes o un miércoles. Podríamos organizar para juntarnos un martes o un miércoles y ver a la semifinal todos juntos. Todos juntos, este equipo de trabajo. A mí me encantaría, yo la verdad. Compartirlo con Guido, con Pluma, qué lindo sería con Seba, con Emi Gilevich, con Vic. Hagámoslo, o si no vamos a la parrilla, pedimos unas pizzas y lo vemos allá. Sí, en me parece que está muy bien. Bueno, organicémonos, juntémonos a todos los que están del otro lado, hagan planes, disfruten de la selección argentina que nos está dando tantas alegrías y que da placer verla. Porque es un equipo muy sólido, un equipo que juega bien, que pasó mucho tiempo para ver esto en el fútbol argentino. Así que bueno, Argentina en 1-0 Chile en el día de ayer, está puntera, ya clasificó a los octavos de final de la Copa América. Bien. Y volverá a jugar contra Perú, que se la va a jugar contra Argentina a ver si llega a pasar a la siguiente fase. El que Perú ayer perdió 1-0 con Canadá. Ahora, en este momento, Canadá está segundo en el grupo y estaría pasando octavo de final. Si Canadá pierde, Chile gana, digamos. Que si tiene que empatar Canadá y Chile, y Perú nos tiene que ganar a nosotros para que pase Perú. Está acá, a un pie afuera. Tiene que pasar resultados que son muy difíciles que pasen. Claro. Porque ganarle a la selección argentina es muy difícil. Así que, bueno. Ayer perdió Perú y bueno, el sábado a las 10 de la noche la selección va a jugar de nuevo. Va Scaloni dijo que va a probar a los suplentes, a los juveniles. Está bien. Así que va a estar jugando Carboni, va a estar jugando Garnacho. Vamos a estar viendo nuevas caras en la selección, que son el futuro de la selección. Y veremos cómo lo incorpora Scaloni, que también es uno de los mejores técnicos, un hallazgo. Sí. De un técnico de pujato de 40 años. ¿Qué te parece? Que haya ganado todo, que haya consolidado un equipo. Un loco. Y que siga queriendo más. Esto es así. Así que un loco hermoso. Y hoy juegan a las 19 Ecuador-Jamaica. Bueno. Ecuador que perdió en la primera. Partido inolvidable. En la primera fase, sí. En la primera fase contra Venezuela por 2-1, que lo dio vuelta. Y después a las 22 juega Venezuela-México. Yo, bueno, ahí también tengo otra rivalidad con México. No, bueno. Mi escala es Chile, mexicano, Brasil. Sí, nos guardan mucho los mexicanos. No soy, los mexicanos nos hacen de goma. En lo futbolístico no soy a los chilenos. Pero además no paramos los mexicanos. También los chilenos. En octavos, digo. A mí me da mucha lástima a los países que les gusta mucho el fútbol como a nosotros y que no ganaron nada, que son pésimos, como el caso de México. Como el caso de México. ¿No? Y se creen más que nosotros. Porque Chile ganó, últimamente ganó, ganó Copa América, pero el caso de México, que realmente les encanta el fútbol, de verdad, lo sienten como sí, nosotros, no es que no hayan ganado nada, o sea, ser tan horrible... Me bueno, hace un poco de daño. Por ser tan horrible es un poco mucho, Mariel. No me parece bien. Pero me hace un poco de daño en el sentido de eso. Como me gustaría, pobre gente, que gane algo. No, a mí no me gustaría que gane nada. Yo la verdad le deseo que no gane nada a los otros equipos. Prefiero que gane México que gane Alemania. Yo también. Prefiero que gane México que gane Francia. Yo no. ¿Me decís una final? Igual, ¿en serio, amigo? ¿Me decís eso? Igualmente. Francia tiene una estrella más. Pero México. Prefiero que tenga Francia. No, yo prefiero siempre. Chicos, por favor. Prefiero siempre a nuestros hermanos. Sí. No, prefiero antes que cualquier país europeo. Me encantaría que Perú, por ejemplo, si a Perú le va extremadamente bien en un mundial, yo me pongo. Soy peruano, ¿me entendés? Total, yo también. Sí. Bueno, tenemos más. Eso fue un poquito el repaso de la Copa América, pero también tenemos Eurocopa. ¿Cómo viene con la Eurocopa? ¿Qué está pasando en la Eurocopa? En este momento está jugando Georgia contra Portugal. Y se sorprenderán que va ganando 1-0 Georgia. Georgia. Bueno. Pero la pucha. Georgia. Me hace daño los Georgia es un estado de Estados Unidos, no. Es un país de europeo. ¿Qué? ¿Portugal le ganó de pedo en el anterior partido a quién? ¿A Turquía o a República Checa? A República Checa. Sí, puede ser, no lo vi ese partido. Así que en este momento estaría pasando a Georgia a la siguiente fase junto a Portugal. Ay, pucha, no ganó nunca. Ah, ganó una Copa América Cristiano Ronaldo. Sí, ganó. Una Copa América. Una Copa América, no creo.
Sí, Cristiano o Ronaldo, ¿cuántos años tiene entonces? 41 o 42 tiene. No, y está trabado. No, es como, sí, como Pepe. Pepe también, otro histórico de la selección de Portugal, sí. Que lo veo desde 2000 que está en la selección de Portugal. Que hay un meme muy gracioso que en realidad que dice que tipo Pepe no se llama José, tampoco sí. Es pelado y tampoco era de Portugal, sino que se nacionalizó. Bueno, sí, muy bueno. Hay algunos partidos definidos de octavo de final de la Eurocopa que van a estar lindos, como sí. Alemania-Dinamarca. Hoy se definió que Francia va a jugar con Bélgica. Bélgica es un equipo que no contagia nada. La verdad lo vi jugar y no es un equipo malo. De los mundiales anteriores le pasa eso a Bélgica. Después, la otra llave que está cerrada es Suiza-Italia. Que Suiza se clasificó con un gol al último minuto. En un gran empate, que no me acuerdo el rival de Italia. Así que esos son los partidos confirmados hasta el momento. Y bueno, después del partido de hoy de Georgia, Portugal y República Checa, Turquía, que están en el entretiempo, se van a definir las demás. ¿Están jugando los dos al mismo tiempo? Los dos al mismo tiempo porque se cierra el grupo. Ah, claro. Así que bueno, eso es un así poco es el, sábado, el repaso. No. ¿Cómo? Así va a ser el sábado también acá en. El sábado va a ser, sí, se cierran las llaves de los grupos, va a ser bastante movido. ¿Hicieron pro de algo ustedes? ¿Participaron nada, de algo? Che, no me dieron ningún pro de ningún lado. Bien. Tipo que te lo dan en la carnicería, viste, como sí. No voy. No, y acá no circularon tampoco, porque a veces traen. Para el mundial hubo pro de acá. Sí, bueno, para el mundial menos. Sí, hubo. Pero no tengo. No hice en papelito, que es lo que me gusta a mí. Tampoco aposté nada con nadie, ¿viste? Claro. Vengo floja. Bien. Yo participé mucho de los prodes, ¿viste? Del Instagram. Sí. Y le voy a tirar una data para todos los que están atentos también. A ver. Participen de muchos y pongan resultados distintos. Que en alguno van a pegar y van a ganar. Tipo, ¿pero es sortea... por plata? ¿Esto que estás diciendo es por dinero? No, por un sándwich ahora que tenemos el sorteo de sándwich, hamburgueserías. Sí. La sándwichería Malena. Sí, no es sponsor. Nuestro sponsor es sanguchería. Es un montón, que es vegana y es riquísima. ¿Fuiste alguna vez? No fui nunca. Ay, no, es espectacular, Agus. Pero recontra recomendado, de verdad. Es un montón, hace un sorteo en su Instagram, dice, pongan el resultado. Así que... Mirá lo a Seba que va primero, dice, estoy haciendo eso en el pro de fútbol y voy primero. Muy bien, o sea. Qué capo Seba. Suben, pongan el resultado y ustedes... Participen en la mayor cantidad de sorteos posibles y pongan resultados distintos. Tipo, Argentina gana 1-0, contra Perú gana 2-0, 2-1. Claro. En alguno le van a pegar y van a terminar ganando. Lo iba a hacer ayer, pero no lo hice porque estuve un día bastante movido. Pero en algún momento van a ganar, no sé si en 2006. Si un Suzuki Pan. Yo re estoy para un Suzuki Pan. Oh, escuchame, obvio. Bueno, nos vamos a los Juegos Olímpicos, ¿les parece? A ver, ¿arrancan qué pasa? En julio? ¿Qué pasa en los Juegos Olímpicos? Ay, chicos, quiero decir una cosa. Arrancan el 20 de julio los Juegos Olímpicos. No me puedo subir todavía al Suzuki Pan, no, al Juego Olímpico, ¿eh? Déjalo, ¿por qué? Cuando estemos más cerca. No me puedo subir al Juego Olímpico, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque no te atrae ningún deporte? No sé, me aburro. Bueno. Muy bueno, Mari, terrible. Capaz trae. No sé si. Perdón, hiciste todo lo posible para que no me pasara eso, pero. ¿Y ya que no es personal con él o no? No es personal, ¿eh? Calculo que no es personal, porque vengo hablando de un deporte distinto todos los miércoles. No, la militaste re bien y tu trabajo estuvo impecable. Pero hay algo que no lo termino de sentir. ¿Por ahí porque es en Francia, bicha? No, capaz es como lo que pasó en la Copa América, que todavía no había empezado y no había esa pasión. Pero es distinto porque yo ya ahí sé que me voy a subir. Bien. ¿Entendés que en algún momento me va a hacer el clic? Hay Fulvito, está Mascherano dirigiendo un equipo también. Mascherano está dirigiendo la sub-23. Sí, ya sé, pero bueno, no sé, chicos, perdón. No qué decirle, no pasa nada. Lo siento. ¿Y este deporte lo sentís? ¿Lo has jugado a ambos? Le pregunto. No, nada jugué yo, ¿eh? El handball. Sí. Ay, sí, chicos, lo odio. ¿Odias el handball? Nah. Odio ese deporte. Vaya, con toda mi alma. Salteo el deporte hoy. Vayamos a otro momento. No, quiero decir esto. Quiero decir algo del handball. A mí me pasaba que lo jugábamos mal, sin las cosas que tipo lo que tenés que usar para que la pelota no te haga daño en el colegio secundario, ¿viste? Sí, yo estuve ahí. Y me parecía extremadamente como muy agresivo y muy violento. Prefería el volei, prefería como la pelota de volei más liviana, ¿viste? Mirá, y el recuerdo que tengo de jugar al handball no es muy alegre, la verdad. Bueno, es un deporte olímpico. Yo también iba al arco, Seba. Yo también iba al arco y me mataba. Me acuerdo me acuerdo una vez la vi a Lourdes Irigoyen llegar, que era tremenda con la pelota. O sea, una deportista
compañera mía, toda fibrosa, así. La vi venir con la pelota y dije, hice así, hice la de jabo y me aparté y dije, yo, y le dije a la profesora de educación física, Negrita Andem, también le dije, yo no me voy a arriesgar, no voy a arriesgar mi vida. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Tipo, mirá, me corrí. Hacé el gol, Lourdes, tranquila. Metele para adelante, loca. He hecho Lourdes Sánchez. No, Lourdes Irigoyen. Ah, Irigoyen. Compañera mía del colegio, una capa, le mando beso. Así que, bueno, reviviste un gran momento, podríamos decir, de handball o balón mano, como le dicen. Un deporte que se instauró en los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín. Yo lo he practicado mucho, el deporte. ¿Vos lo has practicado, Frank? Yo lo practiqué y lo disfruté, ¿no? Yo también. A comparación de, no, acá, de la señorita. Y productor, lo disfruté. Pobre, ir al arco. ¿Qué figura al arco? El arquero de handball para mí tiene que estar loco como el arquero de fútbol. Hay mucho pie en el arquero de handball. Claro. Hay mucho estiramiento. Mucho estiramiento, sí. Tiene que haber algo particular. El Dibu sería buen arquero, sí, de handball. Pero claro, el Dibu ataja mucho con las piernas. Ataja mucho con las piernas y tiene todos esos mecanismos distractores y todo eso que... Bueno, un deporte que se instauró en los Juegos Olímpicos en 1936. Tiene las dos disciplinas, femenina y masculina. Y es un deporte que se juega 7 contra 7. Está el arquero y 6 jugadores de campo. Estos 6 jugadores de campo se componen por una formación que no cambia, siempre es igual. Capaz rota una posición, que son los dos extremos. No sé, Fran, extremo, ¿eras vos? Tenés cara de igual de lateral. No, pero me estás exponiendo. Ah, lugar. Listo. Dale para adelante vos. Están los extremos, que son los que juegan bien en los extremos de la cancha, a los costaditos, en los vértices. Después tenemos los dos laterales y el central. Así que así se compone el equipo de handball. Y bueno, gana el que más goles hace. Bien. El área del arquero, que es un área donde no se, donde el jugador no puede pisar el área. Claro, por eso saltás y te acercás. Sí, claro. Exactamente. Puedes sin saltar. Pelota. Con pelota no puedes pisar. ¿Sin pelota sí o no? Sin pelota no, tampoco puedes pisar. Ah, ok. Hay una jugada que se llama la fly, que la hacíamos con los pibes del colegio. Que es como volar. Es volar, sí. Es la que se la pasamos al extremo y los centrales y los laterales van corriendo al área, tipo para buscar un centro a cabecear. Sí. Saltás, la agarrás con la mano y. Y tirás. Sí. Así que nosotros llegamos a distancias provinciales y no pudimos viajar con handball, así que... Ah, vos tenés, sos un buen deportista. Sí, he hecho deporte y después, bueno, con este equipo que llegamos a los provinciales y después ganamos acá el torneo platense, que lo hicimos junto al colegio, fuimos el primer equipo de handball de la Universidad Nacional de La Plata. Ah, vos querías traer el handball para contar todas esas cosas que te hacen quedar bárbaro y a mí me hacen quedar como una estúpida que me corrí del arco para que Lourdes no me matara. Me acordé recién lo de la Universidad Nacional de La Plata. Ay, me acordé recién que era re bueno y casi voy a los Juegos Olímpicos. El profe Sergio Musa. Un saludo a Sergio Musa. Sí. ¿Vos qué? ¿Lo conocés? No, porque es primo de Tito Napo. No sé quién es Tito Napo. ¿Es amigo de George Fugaceta o no? ¡Ay, qué amor! Le prometimos a Agus Lasta fuera de aire que íbamos a estar menos dispersos. Estoy muy enfermo y lo estoy sintiendo mal. George Napolitano. Muy bueno. Así que, bueno, Sergio fue quien ahora todavía está a cargo del handball de la Universidad Nacional de la Plata. Bien el handball, entonces. Vamos bien con el handball. Sí, lindo deporte. Nos subimos al handball. Así que, bueno, eso es un poco el recorrido de handball. Ahí traje unos videos, no sé a si verte. Se pincharon. Que es una de la selección argentina. Después hay varias jugadas. Bueno, el seleccionado argentino está clasificado a los Juegos Olímpicos. Estamos ahí viendo un partido contra Brasil, Sebastián, que la selección argentina otra vez Sebastián, va ganando. Pero es un deporte muy dinámico. Es verdad que tiene cierto grado de violencia. Porque hay mucho de contacto, hay mucho agarre. 3 minutos para el cierre. Y no es como un tackle lo que le hacen al rival, pero más o menos. No, y la pelota es re pesada, ¿o no? No, la pelota no es pesada. Lo que sí suele ser un poco grande. Esa pelota que es número 3 a mí me queda grande nada más. Fede Vieira de nuevo, amaga para cámara. Así que, bueno, eso es un poco del handball. Ahí está Diego, se mandó. El extremo solo que está ahí bien a los costados. Para poder hacer los tres pasos. Ay, es muy raro de ver el handball, me había olvidado. Es un lindo. A ver qué inventa el chino. Se va para el chino. Mirá, a ver qué pasa en esta. ¿Puedes decir que es lindo de ver? Cara, sí. Vieira, de 2011. Diego Simonet. Los partidos que están chino, bien peleados. Defensivo y corner, y bueno, le hicieron un tackle al chino. Claro, central, tremendo. Al chino Simonet. Lanzamiento. Si quieren ahí, sáquenlo. Bueno, así que bueno, perfecto. Es un poco recorrido de... Hasta acá. Lo que se está ¿Y cuánto viviendo? Van? 24-22. Están ahí. 3 goles de diferencia.
¿Quién ganó este partido? Ganaron la selección argentina y ganó el oro. La pelota, la mirá, boludo. ¿Este qué año fue? 2011. Gol para Brasil, que se pone segundos para el cierre. Así que, gran momento, gran momento. Les traje momentos fuera de órbita. Por no favor, podíamos... desesperada estoy. No, momentos fuera de órbita. El nene chileno-argentino era un momento fuera de órbita también, ¿eh? El nene chileno considerado. Sí. Sí, pero creo que ameritaba meterlo al principio. Sí, bueno, me parece estuvo muy bien. Bueno. Sí, sí. Bueno, vino el cumpleaños de uno de los personajes más grandes de Argentina. Riquelme. Riquelme, Messi, Fangio, mismo día. ¿A quién le traje? A Diego Armando Maradona, nada que ver, pero siempre quería hablar de Diego. A la cabra. No, yo a Lionel Messi. Traje a Lionel Messi. Muy bien. Sí. Que cumplió el 24 de junio. Cumplió unos buenos 38, 37 27. años. 37 años. Así que les traje ahí algunos videitos, unos recortes, porque él festejó allá en Estados Unidos, en el hotel donde está la delegación argentina, con más personas, porque también parte del servicio de atención de los jugadores de la selección argentina cumplían años y festejaron todos juntos. ¡Mirá! Como Leo lo suele hacer, que una de las chicas, si mal no recuerdo, una de las chicas que le cocina todos los días. Sí. Y la otra persona no me lo ah, mirá lo que es. Ah, es una John de campo. Qué día relevante para nosotros el 24 de junio, ¿eh? Ya lo hemos dicho varias veces. Y esa que pero... cocina, sí, es tremendo. Es un día muy importante para la argentinidad. Qué capo que no se coma la peli, ¿eh? Está ahí soplando la velita. Con todos, la verdad es un genio. Nada, es un fenómeno. Capo. Que bueno, y se discutió mucho, es más, le preguntaron a Scaloni en rueda de prensa qué le hubiesen regalado a Leo, porque Leo es una persona que tiene todo. Sí. ¿Usted qué le regalaría? Yo no sé qué le regalaría. Yo le regalaría este soporte que tengo acá. Es un soporte. Yo le regalaría alguna experiencia. Para mí hay que regalarle un dibujo con sus hijos o algo así, que esté toda la familia completa. Puede ser. ¿Una experiencia? ¿Qué sería una experiencia? Claro, que haga, que pueda hacer algo. Comportate, Mario. Sí, sí. Ojo, Mario. No, que pueda hacer algo que el pobre nunca ha podido hacer. Ah, eso le regalaría a Seba, una camiseta de su equipo. Sí, del primer club. Pero no sé, qué sé yo. Le pondría una peluca y lo llevaría a ver un recital para que pueda disfrutar de otra cosa. Tipo, va si quiere a ver a María Becerra, que es medio fan y eso lo ha hecho. Pero no sé, algún tipo de experiencia que él, por su magnitud, por la personalidad que es, no haya podido vivir. Bueno, bien. Lo tengo que pensar bien. ¿Le regalás un día de anonimato absoluto? Claro, una cosa así. Es difícil que lo desarrolles igual. Lo podemos hacer. Pero un día de anonimato. Un día de anonimato. Yo creo que debe haber alguna localidad del interior... No, en el país no, olvidate, no, no, boludo. En la localidad del interior de Haití. No, para mí todo el mundo sabe quién es. No, bueno, pero nadie va a esperar. Tiene que haber lugares en el mundo donde bueno, no se espera un Messi. ¿Qué pasó con Diego Armando Maradona en Marisol? Perdón que vuelva a eso, pero realmente vos imagínate en un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, de 1000 habitantes, ¿entendés? Tipo... Y peor, porque Oriente Bueno ya se sabía que iba a caer Maradona, Marisol, pero imagínate en un paraje que vivía una familia que tenía un almacén y que ya no vivía nadie porque ya no pasaba el tren en años 90, sí. Y que tipo, domingo, no sé, abran las cortinas, imagínense esas cortinas de plástico. Así, hola, ¿qué tal? Maradona comprar pan, ¿entendés? No, 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 en el 92. Bueno. Sosténganme las cacas, porque es terrible. Y la gente terrible. Como... Sí, yo soy de ahí, tengo una de las primeras historias de que circularon la conté yo a eso. También quiero decir eso porque se conoció la historia por... Sí. La conté yo, un poco. Lindo momento, reímos. Y bueno, los grandes no solamente son grandes dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Sí. Y Messi salió a repartir de su torta a toda la gente que estaba fuera del hotel, que fueron a festejar con él. ¿Está? Sí. Así que tenemos un recorte de capo, ahí en New Jersey. De los ayudantes repartiendo tortas a la gente, los nenes felices. Y además, un nene en esa instancia, en la valla, porque está muy pegado en la valla, comiendo torta y decir. Fui parte del cumpleaños de Messi. Nah, sí, no te lo olvidás más. Lo contás como yo en los 35 años contando las... Sí, yo estuve con Maradona en Marisol. Y sí. Y sí, obvio, amigo. Probablemente no te pase nada más emocionante en la vida, chiquillo, ¿eh? Comiste torta de Messi, mirá el nene ahí. Es esto, la además, vida es esto. Todos apretados. Mirá. Qué linda locura, che.
Bueno, un lindo momento nos regaló ahí a Messi. Y el que también tuvo un lindo momento y se emocionó mucho fue un periodista español. No sé si lo tienen, a Cristóbal Soria. No. Periodista deportivo español de muchos años. Ah, que salió del balcón. Que salió del balcón, Messi. Sí, ah, no entendí nada de eso. ¿Me explicás eso? Sí, del chiringuito. No, es un allegado de Messi que cuando estuvo en Barcelona siempre hacía entrevistas. De ahí lo conoce. Lo invitó a ser parte de los festejos. Estaba justamente con él en el momento que Messi se asoma al balcón. Sí. Y Cristóbal se asoma con Messi y empieza a ver las 20.000 personas que estaban abajo festejando el cumple de Leo. Es una cosa increíble. Claro. Y Cristóbal se emociona en un momento. Sí. Y tenemos ahí el recorte donde no lo puede creer. Se ha perdido él. Ahí lo vemos. Se pone a llorar. Claro, ya te lo he dicho. Está, creo que está es lo que mueve un poco el fútbol. No, Messi, este tipo banca Messi, siempre lo bancó y ahí hay detractores en el programa. Hay personas que odian a Messi dentro del programa. Sí, porque serán de... ¡Cristóbal! ¡Bravo! Es la polémica de Verde. Serán del Real Madrid. Ah, eso, son unos capos. Ellos querían que gane Argentina mal, los del chiringuito. Mirá lo que es. Momentazo. No sabía nada, además lo agarra a Messi en un momento y le hace así en la nuca a Messi. Yo no entiendo qué tanta confianza tiene el periodista. Pero sé que es un periodista indio. ¡Cristóbal! Emocionado. Ah, Javi, llámalo otra vez, ha perdido. Sí. Así que, tienes que traerte la final del mundo cuando se define el programa El Chiringuito. Es impresionante. No lo vi. No, los viejos se tiran al suelo, se largan a llorar a la mierda. Vamos a traer. Son españoles, Sí. Y pero porque lo aman a Messi. Pero claro, pero hay unos madrilistas ahí, tipo a fuego. Y el programa es eso. Detractores. Nada, se putean entre ellos. Sí, tal cual. Bueno, y tenemos otros grandes momentos que nos ha dejado la semana, que fue el batacazo que metió Gustavo Alfaro. Técnico argentino que hoy está dirigiendo la selección de Costa Rica, la cual empató con Brasil 0-0. Un partido donde Brasil atacó todo el partido y Costa Rica defendió muy bien. Fue mucho más mérito de Costa Rica de haber defendido, no tanto de Brasil, porque Brasil hizo lo suyo. Llegó al arco 80 veces, no pudo convertir. Y bueno, si no convertí, el partido termina 0-0. Total. Costa Rica defendió mucho, llegó una vez sola al arco y tuvo cero tiros al arco estadísticamente, así que imagínense lo que fue el partido. Pero mucha emoción, porque Brasil lo iba a buscar y no podía. No podía. Y salieron todos los memes de Gustavo Alfaro, que es una persona que tiene grandes declaraciones. Como una declaración que dice él cuando dirigía la selección de Ecuador, cuando llegaron al Mundial de Qatar, y le dijo a sus jugadores que son cazadores de utopías imposibles. Bueno, así los catalogó él. Y esa frase los revivió. Los jugadores googleando a pleno. Tenemos, a ver si podemos tirar ahí la frase de cazador de utopías imposibles, que es ellos espectacular. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Sí. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. A mí Alfaro me quedó cuando fue técnico de Boca, que hizo un spot desde la cancha de Boca en contra del aborto. Mira, y fue no como muy cuestionado, primero porque la institución no había dado el ok para que hiciera eso, y obviamente cayó muy mal en su momento. Che, tenemos que ir redondeando, tira Seba ahí. Ah, bueno, vamos redondeando. Ya cerramos entonces. Bueno, las celebridades muy conocidas festejaron el triunfo. El empate de Costa Rica, que fue como un triunfo. Y tenemos ahí un par de imágenes para ir mostrando. Tenemos ahí a artistas muy conocidas. La actriz de Gambito de Dama. ¿Es joda? Sí, Anya Taylor, no sé cuánto. El libro también es ficticio, que dice cazador de utopías imposibles. Tenemos otra foto de un artista que pasa mucho, la FM. No, Dua Lipa se nos cae el... Sí. Se cae. No, es una imagen, ¿no? ¿Cómo se cae? Se cae. ¿Se cae? No resiste Dua Lipa, te juro. ¿Se va a cortar la luz de nuevo? No, ese es un problema que tenemos con Dua Lipa. La tenemos ahí con el gran libro de No, cazadores, la había traído, él ya tenía esto producido y se cortó la luz, boludo. Nos odia Dua Lipa, ¿por qué? Y vamos a cerrar con un parecido que se le encontró a Alfaro en el partido contra Brasil, que es el técnico de Brasil, que son muy parecidos. A ver. ¿Vos lo ves? Es como la versión Bart del hermano gemelo que es medio raro. No, claro, sí. Sí. Miren la versión. ¡No, qué onda! Son iguales. Bart y Hugo. Así que. Excelente. La verdad, son muy parecidos, ¿eh? No estuvimos tan muchas dispersos, nos hemos divertido. Más o menos. Un poco sí. Hay que ajustar un poquito más para la próxima. El viaje con el handball te lo tomaste muy personal. Perdón, muy apetito, y es que me traes deportes que me traen recuerdos tremendos de la secundaria. Déjame decirte una cosa. Muchas gracias por darnos estas informaciones. No, por favor. Espero que la hayas pasado muy bien. Yo tengo una responsabilidad para con él afuera, por ende nos tenemos que ir a una tanda. Vaya ya mismo.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay querida, querida. Reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabes.
cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar, lágrima clara de primavera. Y el gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay. El gato que está gente, 29 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estoy acá, me ha abandonado el compañero. Parece que no era un chiste que se sentía mal, ¿eh? Está jodido. Levantó fiebre Fran Formica, y como tiene que tocar, como ha dado la palabra y como él antes que un comunicador es un artista, es un músico, lo dejamos ir. Pero no estoy sola. Estoy... ¿Puedo hacer de Fran Formica? ¿Querés sentarte acá? Mira, yo había puesto la cosa esta. Ay, no estoy sola, sí, estoy con un querido amigo. Con vos y entrevistar a Roberto. Imagínate, estoy con mis amigos de las estrellas. ¿Cómo estás, mi rey? Ahora Robert se va a tener que venir más acá porque está muy lejos. Vení acá. Me encanta el programa de Marien y las estrellas. El programa de Marien y las estrellas me encanta. Especial de Marien y las estrellas. Mira, al revés, hijo. Ahí está. Perdón. Estoy con mis queridos... No, Robert, dejá de darle vueltas al micrófono. Ahí. ¿Así? Ahí está. Okay. Ahora sí. Estoy con mis queridos amigos de las estrellas porque sacaron un discazo. Hablamos de este disco. Ya quienes nos siguen y están del otro lado lo conocen, Algoritmo y Sustancia, segundo disco de las estrellas. Lo estuvimos escuchando, nos encantó. Pero bueno, queríamos invitarlos para que nos contaran... en primera persona, de primera mano, sobre este gran disco. ¿Cómo andan primero? Bien, muy bien, excelente. ¿Sí? En nuestro mejor momento. ¿De la escala del 1 al 10? Cansado de ser feliz. ¡Ah! 11, vamos, 11 y medio, todavía. 12, para el final del día quizás 13. ¿En serio, Robert? La verdad que sí. Más o menos como la fiebre de Fran. Sí. Pero de alegría. Positiva, alegre. Alegre. Estamos afiebrados y embriagados de felicidad. Ay, Dios, qué bueno. Me encanta esta actitud de las estrellas. Hay algo igual en las estrellas, siento yo, que hay algo de redención todo el tiempo. Esto de todavía no nos han ganado, ¿viste? Hay más esperanza, siento, en las estrellas que quizás en algunos otros proyectos musicales tuyos. No sé, en este momento vamos a ver las estrellas. Creo que sí, que es una banda que se conforma desde el lugar más puro y primitivo de tener una banda. Uh-huh. Redundante en gramática. Nada, ya la acción en sí constituye un reflejo de esperanza, ¿no? El solo hecho de hacer cosas implica que estás en movimiento y que se dice así. Y eso ya, si lo sostenés y si construís ya, de cierto modo, es posible la palabra sea redención para aquellos que somos metafísicos, uh-huh, o creyentes de alguna creyentes manera extraña, uh-huh, heterodoxa. Pero sí, supongo que en un mundo que está todo el tiempo incentivando, mejor dicho, todo lo contrario, te quiere disciplinar desde la quietud, hacer cosas que escapan a lo impuesto, es un modo, sí,
de redención o de, no sé, o de discusión, al menos. Una discusión de las más divertidas, que las que no se piensan, las que se hacen. Me gusta. Tenemos ahí, Dami, para escuchar. El tema, el disco arranca con un tema de Robert, que es María Elena. Este es Albertismo y Sustancia, es el tema que le da nombre al disco. Pero arranca con un tema de Robert y me gusta esto de lo que pasó con el segundo disco, que un poco se lo siente más como que los proyectos de los dos dialogan quizás más naturalmente, de alguna manera, ¿no? Porque en el disco anterior se notaba más como tipo, esta es una canción de Robert, 100% Robert, esta es una canción del Mister, 100% Mister. Y ahora siento que el disco fluye de una manera como más, ¿no? Más colectiva, en este caso. Sí, las canciones, a diferencia del otro disco, se fueron haciendo a la marcha. El primer disco, él vino con canciones que ya estaban compuestas desde antes y que te eran bastante lineales una respecto a la otra, ¿viste? Como que se parecían bastante en cuanto al estilo, incluso a la composición. Acá esto es como más ecléctico, no sé, como que son canciones que fuimos inventando entre todos, ensayo por ensayo, y eso hace que tenga como otra versatilidad, ¿no? El sonido, el estilo, si bien hay como una... Se nota, sí. No hay una canción de un minuto y otra canción de 7 minutos y medio, con 25 solos de guitarra. De hecho, son bastante parecidas una con la otra, pero está bueno que el disco como que no se trate de solo una cosa, que vaya para diferentes lados, manteniendo como una idea en común, pero interpretada de diferentes maneras, con diferentes voces, diferentes instrumentos, diferentes acordes. Él tiene una manera de componer y yo otra, y se entienden bastante bien. Muchos amigos y gente que escuchó el disco le gustó eso, que se notara que habían como líneas de composición distintas, ¿no? Como que, eso se nota, y que conversaran entre ellas, que haya una canción mía después una de él, otra mía, otra de él. Claro, porque son 6 temas, 3 y 3, pero arranca con un tema tuyo, sigue con el tema del Mister y así como... Sí, y quién es... Por ahí quienes en realidad no saben esto se dan cuenta por las voces. Claro. ¿No? No sé, pero... incluso porque algunos me han preguntado, ¿este sos vos? ¿O es Ramiro? Amo, ¿viste? No, como, ¿en serio? Está bueno. Y amo, nos gusta Roy Orbison. Sí. Sí, el primer disco, digamos, a mí lo que más feliz me hace de este momento de la banda, de este disco, es que el primero fue adrede, tenía esa cohesión de que todos los temas eran adrede, similares, con un tipo de armonía. Y además porque había surgido ese repertorio. Y lo más interesante fue que después se constituyó una banda de verdad. Tocando esos temas surgieron ensayos, nos conocimos, dialogamos. Entonces la cohesión que se da o la hilaridad de esta continuidad que se da en el disco es mucho más natural. No está preconcebida como la otra, que era a propósito. Che, bueno, yo quería hacer canciones con casi todos los mismos tonos, las mismas armonías, las mismas recurrencias. Era como una cuestión estética. Acá se dio más desde otro lugar. Creo que tiene mucho más peso todavía. No digo que esa sea la forma o la modalidad, pero sí a la hora de constituir una banda me parece que... Y además, bueno, es eso. Creo que se hace esa alternancia de voces sin que se pierda una identidad colectiva. Ahí va. Para mí es lo más lindo. ¿Y cuánto tuvo que ver, digamos, lo que el producto final del disco con quizás los vivos y la experiencia de tocar entre ustedes y tocar y juntarse y ensayar? Y en el disco este se escuchan muy bien todos los instrumentos, se notan como que brillan todos los... La batería suena de... Me encanta cómo suena el bajo, cada golpe del bajo se contraescucha, como que aprendimos a sacarnos también la ficha entre nosotros, en qué se luce uno y en qué dibujarla un poco el otro, en la voz, en la batería, eso se nota tocando en el ensayo y tocando en vivo. Yo le presto más atención a los ensayos, a mí me gustan quizás más los ensayos que tocar en vivo, como que es otra cosa, ¿viste? ¿En serio? Sí. Pero se te nota muy feliz y muy cómodo. Bien, pero en realidad vivo. Estoy mucho más feliz en los ensayos. ¿En serio? Sí, en los ensayos es el tipo que más disfruta.
¿Qué haces de diferente? Ah, ahora quiero ir a un ensayo de las estrellas, no, chicos. Vos pensás que los ensayos es como ir a jugar al fútbol entre tus amigos, ¿no? Es el vivo es como alquilar una cancha, jugar un campeonato, te tenés que poner la tobillera. El ensayo es jugar, podés jugar 7 horas en pata, boludear un rato, te sí. tomas una birra, seguís tocando. Y aparte sale, es donde se inventan las cosas. En el vivo lo más probable es que no sé, tengas que hacer algo que no se parece a lo que querías hacer y llegás medio cansado y la prioridad está en que se divierta el otro más que vos mismo. Claro, bueno, en el ensayo tocas para vos y se te ocurre una y es, a mí me gusta más eso, que a menos que toques, no sé, que tengas una superproducción que decís quiero 25 parlantes atrás mío y sí. una plataforma que se eleve y te lo cumpla alguien. Por ahora ¿te no tenemos eso, Robert, ¿a vos? Vale. Sí, yo quiero todo lo que eso. Las estrellas, eso va a llegar. No me entendés a lo que voy, ¿no? Como... Sí, están más sujetos a ciertas contingencias. Y... Mm. Pero sí es una banda que, yendo tratando de completar la respuesta, que funciona muy bien en el vivo, sea el vivo en el sentido de la música orgánica. Entonces, más allá de pulir, siempre pensamos el disco, casi no hay sobre grabación, hay muy poca instrumentación que no es la que podríamos tocar en vivo. Claro. No por una bandera, no es que alzamos una bandera de la música de garage. Uh-huh. Sí creemos que hay algo ahí que podemos aportar de ese lugar que es genuino y que es más potente inclusive, ¿viste? Entonces es donde funciona esta banda y que también un poco, volviendo a la primera pregunta y al triunfo, a la redención y esas palabras grandilocuentes a las cuales no le tememos. Me parece que la experiencia, esa experiencia que parece tan coloquial como volver del laburo súper triste, agotado, angustiado y que se te cambie el ánimo porque te juntaste con tus amigos, tocar la guitarra y después ese sábado mostrárselo al resto. Bueno, hay algo ahí que hay algo que es que puede pasar que tengas sí, lo ingobernable, ¿no? Que a veces no tenés la plataforma, no tenés las luces de colores o no tenés la cuantización perfecta, pero también todos esos sentimientos. No en un lugar romántico, en un lugar totalmente objetivo. Se notan. Nosotros no estábamos peleados con el algoritmo, pero sí proponemos sustancia. Totalmente, me encanta. Sí estamos un poco peleados, pero no, pero lo atendemos. Lo atendemos. Y si hay que cachetearlo, te lo atiende. Con un correctivo. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho cuando has dicho algo. Un poco que el sentido. Después, bueno, la banda se. Fue creciendo, imagino que ahora los objetivos y los sentidos también serán otros, pero me gustaba mucho cuando vos decías que un poco la excusa de la banda era tocar con Robert, digamos, ustedes ya laburaban juntos, se adoran, se llevan bárbaro, o sea, hablan cosas maravillosas uno del otro, pero que un poco el primer objetivo de la banda, ¿no? Segundo, hay que ser sincero. El primero fue un poco egoísta, fue tengo canciones, quiero tocar y no quiero ni tocar la guitarra ni bailar. Claro. Quiero ponerme unos guantes y hacerme el Joey Ramone. Ahí va. Y enseguida llegó, primero tocar con misión Juan. Misión cumplida, ¿no? Con Juan, con Facu y con Joan, que no está más, ahora toca Lucas, pero... Sí, amo, unos capos, les mandamos un beso grande. Porque los chicos son increíbles, yo nunca... Es muy fácil todo con ellos, eso lo puede decir Robert. O sea, tener tipos fáciles para tocar, para convivir, son adorables. Y después sí, por Robert, digamos, yo tengo, además de que digamos como una suerte de amigo hermano, tengo admiración porque me parece que es un chabón que, viste, que estuvo muchos años haciendo otras cosas. Este es un temón, Robert, ¿eh? Marilena, me encanta, pero Árbol de Navidad es hermoso. Voy a poner los auriculares para saber qué es lo que está ocurriendo. Es un chabón que para mí escribe y canta increíble y dije, bueno, listo, viste como... Nada, nadie va a fichar a este jugador, me lo llevo. Claro, me lo llevo. Y donde vi que él traía una canción y traía dos, traía tres. Mira, ayer tuvimos vos, en un momento hay que futbolizar todo. Ayer teníamos una discusión sobre el Loco Bielsa, a quien yo respeto y admiro. Pero la discusión era cuando el sistema, cuando tu idea le gana a la realidad, ¿viste? Yo soy más aristotélico que platónico. Si yo tengo un buen jugador, yo juego con Batistuta y con Crespo, no me importa. Entonces. Por más que acá había, entre comillas, un compositor, que sería yo, si aparece uno que es bueno, que es mejor, eso es la teoría de jugar, es lo mismo. ¡Listo! Si Robert tiene 10 canciones y yo me tengo que quedar sentado mirando cómo las canciones de Robert están buenas, no me importa, yo quiero que se luzcan las canciones y la banda. Entonces para mí eso es súper... Bueno, pero es muy interesante, yo no sé en cuántos proyectos se logra el equilibrio que ha logrado las estrellas, digo, yo tengo... Los Beatles, ponele. Bueno,
los Beatles y las estrellas. No, vale, pero no, quiero decir no, esto. Yo tengo, creo que tengo asistencia perfecta en los vivos de las estrellas. Muy bien. Porque hasta fui a Capital a ver las estrellas. Apreciamos eso. Entonces digo, hablo con conocimiento de causa, que es que, y ahora más con este disco. Sí, periodismo militante a full, ya está. Pero digo, hay un equilibrio que quien te conoce a vos y sabe de tus otros proyectos y demás, a mí al principio ya te lo he dicho, me costaba como por ahí ver, tipo, que te sentaras cuando Robert cantaba sus canciones y demás, pero después, claro, te metes en el universo de Robert también. Es espectacular. Apenas asomaste la cabeza. El universo Robert me encanta el universo Robert, ya te lo he dicho también. Bueno, gracias. Sos un artista increíble. Gracias. Trajeron las guitarras. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Podemos ir charlando igual un ratito más? Porque hoy no pude, hoy no hablé con un ser humano en todo el día. No. Esta es la primera charla que tengo tranquila con gente. Bueno, así, Robert, metele entonces, vamos para adelante. No sé, sigamos hablando del disco. Lo que quieras. Me encanta este tema. Okay. No, por ahí, sino, creo que si la. Si tu tema unas canciones. No, sé. Quiero preguntarte a vos tu tema preferido de Robert. De los de Robert, del disco nuevo. El disco nuevo, y. Oh, pero va pasando por momentos, porque tengo muy pegado Los Ríos. Me pasa que. También eso. Como que tengo. Nunca me había ocurrido que seas esto de compartir la llamada voz principal. Claro. Y lo cierto es que escucho las canciones que canta Robert cuando pongo el disco, ¿viste? Tengo todavía esta parte. En realidad sí, medio. A veces siento que soy como un. Tengo un palco de lujo a veces. Entonces como que hay temas que los disfruto desde. Pero no, a mí María Elena me vuelve loco. Es espectacular. Y nada, y Árbol de Navidad. Árbol de Navidad, está buenísimo. Día. Yo creo que podríamos escucharlo. Árbol de Navidad sonaba hace un ratito. Está sin retorno. Pero viste que esos discos que siento que. Ya estamos hablando de este disco, suena un poco modesto, pero creo que es un disco donde, sí, en las devoluciones que hemos tenido, todo el mundo tiene canción favorita distinta, y eso está buenísimo. Está bien. Cuando, che, mi favorita es esta, y ves que se reparte eso, me parece que habla de un trabajo bastante consistente. ¿Y la tuya del mister de este disco? Me gusta, de las tres, la que más me gusta es la del Minuto del Soldado. El Minuto del Soldado es un temón. La. Algoritmo y Sustancia es como muy dramática y la otra es muy jodona, la de California. Claro, es verdad. Y esa es como, el minuto es como ahí está un equilibrio, en el medio. Claro, está a mitad de camino entre una y otra. Y además está en el medio del disco también. Sí, 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 porque... sí, me gusta aparte porque también tiene un montón de arreglitos lindos, instrumentales, viste que un apartado, Finoli. Un Finoli para Lucas Legorini, que le mandamos un beso grande. Claro. Las guitarras que resolvió Capo Lucas. Un gran productor. Sí. Y aparte estuvo bueno poder jugar un poco más que en el disco anterior con meterle condimento, meterle mano, ¿viste? Lucas nos decía como que él se preocupaba mucho, con razón, con buena razón. Fíjate que a lo mejor si le hacemos esto, después va a ser difícil de que suene así en vivo. Y yo le decía, no importa, que suene. Que parezca que hay una orquesta, no sé, que parezca que tocamos bien en el disco. Después en vivo que suene como tenga que sonar, pero ya sonará como queremos que suene en vivo. Pero lo que va a quedar para siempre es suena esto. Suena bien en vivo. ¿Me entendés? Se entiende perfecto. Y el Minuto del Soldado tiene como de todo. Tiene, si tuvieras que separarlo en capas, tiene guitarrita acústica, tiene una no sé, como unas cuerdas, unos violines. Ahí está el Minuto del Soldado sonando. Y está buenísimo eso. Ninguno de los dos tiene retorno. Parecemos re profesionales. Me encanta este tema, el Minuto del Soldado, que es del Mister. Che, Robert, igual a mí me interesa conocer, porque vos sos un periodista, sí. Escritor, muy talentoso, muy, muy conocido y apreciado por tus colegas y por quienes, digamos, te conocemos de ese del desempeño de la tarea periodística. Has escrito unos cuentos hermosos, has ganado premios, digamos, te conocemos de ahí, pero... Lo de la música quizás a algunos nos sorprendió. Claro. ¿Cómo es tu recorrido? ¿Cómo fue tu historia con la música? Y bueno, yo siempre digo, o sea, yo soy periodista y no me considero músico. Yo no sé tocar la guitarra, no tengo una guitarra propia. Quería tenerla, se suponía que iba a tenerla para esta altura del partido, pero la economía no me lo estaría permitiendo, ¿me entendés? Sí. Yo toco música desde... O sea, tengo... Mi primera banda la tuve a los 15 años. Cuando tenía 15 años en la secundaria,
La verdad, no sé, era hacer música para hacer algo, ¿viste? Pero a mí siempre me gustó, no sé qué buscaba. Pero me parece que es lo mismo que ahora, que a mí no me interesa hacer buenos discos, tener una banda, me interesa expresar, o comunicar, o sacar afuera lo que hay que sacar, ¿viste? Y casi siempre es lo mismo, ganas de agitar y molestar a alguien, ¿viste? Pero... Hacer sentir cosas. O molestarme a mí, ¿viste? Sí, sí. O sentirla yo, ¿no? Yo no sé qué interpretarán los demás, pero... con este mismo disco, yo... Pero... Siempre la búsqueda es esa, pero nunca tuve una banda de rock, ¿viste? A mí no me... Yo no iba a recitales de rock de chico. Ahora tenés una banda de rock. Ahora tengo... O sea, deben ser los primeros recitales de rock que voy solo de mi banda, ¿me entendés? Pero porque siempre me moví en otro ámbito. A mí siempre me gustó la música pesada, la música alternativa más que la música pesada. Y... Tuve una banda de new metal cuando era chico. Después tuve una banda de hardcore cuando ya estaba en la facultad, tenía 20 años. Después no hice más nada, me dediqué a estudiar y seguí llevando eso que a mí me alimentaba por otros lados, ¿me entendés? Sí. Pero nunca volví a tocar la guitarra porque tampoco esa era la inquietud, tocar la guitarra. Era otra cosa, ¿me entendés? Y tampoco lo hice hasta que él me invitó a hacerlo. De hecho, si él no me hubiera invitado, tampoco armaría una banda de rock por mis propios medios. Confiaste. Por mi propia cuenta. Sí, yo o costó convencerlo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿No te acordás? Sí, yo me acuerdo. Estábamos, de hecho, en la casa de él en verano. Uh-huh. Y él me planteó esto entre los finales de la pandemia y la apertura a la nueva normalidad. Sí. Y me dijo, mirá, tengo unas canciones y quiero hacer una banda con vos. Yo no, ni escuché las canciones, no sé. Sí, hagamos lo que vos quieras. Y nos juntamos a tocar. Me las pasó, obviamente. Tengo estas canciones que hice durante la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos juntamos y las hicimos. Yo tenía muchas ganas de... A mí me gusta tocar también, ¿viste? Me gusta hacer ruido, me gusta enchufar y darle masa. Y empezamos a hacer eso. Fue un poco una... Sí, la excusa para ser sucesionista, ponele. Uh-huh. Y a juntar gente para tocar. Y después eso fue convirtiéndose en una banda después. Con la intención, yo no sabía que iba a hacer canciones, no me interesaba tampoco hacer canciones, o al menos no canciones de rock. Pero bueno, también se prestó a que sea estimulante jugar con eso. ¿Y las canciones, ¿no? Entonces las hiciste, no las tenías, digamos? No. No, nunca había hecho una canción de rock en mi vida, hasta hacer Las Estrellas. De hecho, en el primer disco solamente hay una canción. Esa es la primer canción que grabé en mi vida, y aparte grabada, bien grabada. Porque todo esto que te digo de haber tenido banda cuando era chico era algo muy muy adolescente, claro. de no grabar discos o grabarlos un poco, así nomás. El sueño del periodista de música, viste que hay como una cosa de, ¿no? Los que hacemos esto quizás queríamos tener una banda y no nos dio el cuero, claro, como el periodista deportivo que quería ser futbolista. No quiero ser un Robert Plainer, pero cuando él dice que no había hecho canciones de rock, se refiere al género canción más tradicional. Ahí va. Cantó tango, Robert, entre otras cosas, digamos. Bueno, sí, entre canté tango. Digamos, es un músico, ya era músico, aunque él no se defina así. Claro. Quizás para él la experiencia de hacer... Cuando él habla de eso, es como si yo mañana te dijera, mira, es como para mí hacer boleros, ¿se entiende? Claro. Digamos, es algo que nunca lo hice desde el lugar formal, que me gustaba, que lo había costado, y de golpe digo, bueno, me voy a dedicar a hacer boleros, o me voy a dedicar a algo que lo hago genuinamente, pero que... Entro en el lenguaje y empiezo a jugar y digo, bueno, puedo hacer boleros, me gusta y la paso bien. Yo siento que Robert, cuando se refiere al rock, se refiere a eso, pero no es que es un tipo que no tenía experiencia. O sea, a diferencia de la mayor parte de muchos periodistas, sabe lo que pesa un amplificador y sabe todo ese esfuerzo de tocar en lugares de mierda y demás. Entonces, no... Está hablando, creo, de un perdón. ¿Viste que se dice? A diferencia de vos, que no sabés nada. A veces se dice que el periodista... La primera vez que bardé una entrevista. No, por favor. Viste que a veces... Hacía mucho que no hacía esto, che. A veces se dice que un periodista es como un rockero frustrado. Eso mismo. O un eso futbolista lo que frustrado. A mí me pasa al revés. Yo soy un periodista frustrado que hace música, ¿me entendés? Robert, sos muy capo en todo lo que haces. Nada, sí, eso. Sí, pero ¿vas a tocar o no? Dale, que toque, Robert. Bueno, vamos a tocar unas canciones. Dale, porque estamos casi por cerrar el programa.
Hagan unos chistes, no sé. Quiero contarle a la gente que está del otro lado que estoy sin mi coequiper, Fran Formica, que se fue porque empezó a levantar algo de temperatura, quizás. Empezamos a ver su deterioro en vivo en relación a la salud. Y como esta noche toca, tiene su ciclo ahí solista y va a estar tocando unas canciones, le dijimos anda a recostarte, por eso estoy acá. He tomado el micrófono. Saludo a Damián Rebañano, que no lo había saludado, no le he dado la bienvenida y casi lo tengo que despedir. Porque te estuvieron cubriendo, compañero. Ya está él en su lugar, que ostenta la titularidad de estos días de los controles sonoros. Mientras tanto, se preparan acá. ¿Qué tema van a hacer? Yo nunca toco la guitarra en las estrellas. Creo que... Claro, es verdad. El mister no toca la guitarra en las estrellas. Voy a hacer Árbol de Navidad. Ay, me encanta Árbol de Navidad. Me gusta ese tema. Sí. Bueno, metámosle, ¿no? Vamos. Voy a hacer un poquito de bla 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 bla. Moriré en un colchón entre poemas de amor. Compraré una mansión para refugiar mi dolor y callar y reír. Recordar amores que nunca viví. Seguir cantando, cantar para tapar la realidad. Seguir deseando, desear, mirando una estrella fugaz. Seguir llorando, llorar junto a un árbol de Navidad. Y que el verano traiga algo más para volver a empezar. Tráiganme otro licor, quiero sentir que soy el rey. Y mentir y simular que soy el anfitrión del bar. Y tomar Barón B y bailar como idiota hasta el amanecer. Seguir cantando, cantar para tapar la realidad. Seguir deseando, desear, mirando una estrella fugaz. Seguir llorando, llorar junto a un árbol de Navidad. Y que el verano traiga algo más para volver a empezar. Para volver para volver. Muy buena, ya la conocía de Los Vivos antes de que saliera el disco, ¿no? La hacían ya en vivo. Ya desde Cemento la conocí. Sí, temón, me encanta. Quiero ver si está por ahí el Instagram de las estrellas, porque quiero chusmear ahí la tapa del disco, que me encanta. ¿Quién hizo el arte de tapa? Fue una idea de Robert. Fue conjunta, la idea fue de Roberto. Sí. El tratamiento de la imagen lo hizo Lucas y el diseño de la marca lo hizo el Rama. Rama Plano, un amigo, Ramiro Plano, que él es muy modesto, es un talentoso. Sí. Y da como vergüenza que lo etiquetemos, lo nombremos, sí, pero le mandamos un beso grande. Que le paguemos, ¿en serio? Le demos un asado. ¿Pero aparecen los créditos? Sí, sí. 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 No, sí. Y bueno, la foto es, contá vos, Robert, si querés. La foto, a ver, ¿tenemos ahí la fotito? Sí, ahí viene. Estamos con algún problemita de internet porque antes de que llegaran ustedes se nos cortó la luz. Tenemos una artista enemiga de este programa, al menos. Sí, que es Dua Lipa. Cada vez que la mencionás pasa algo. Y hoy la mencionamos y se cortó la luz. Y el otro día se cayó el stream cuando pasaron un tema. Bueno, ¿la foto esa? Ahí está en la pantalla la foto para los que lo están viendo. Porque esto también es radio. Es radio tal cual. Bueno, sí. Voy a describirlo también para los que solo están escuchando. Esa foto es una foto familiar vieja
Son mis abuelos y mi mamá. ¿María Elena? O sea, de hecho, ella es María Elena. ¿Es María Elena? Ah. Y ese es Juan Carlos Moore. Y la del medio es mi mamá, Betty. Betty Moore. A quien le mando un saludo también. Para ahora que lo veo a Juan Carlos Moore, tiene, hay un diálogo. Sí, sí. Y muy tiene ahí una cosa, fuerte. ¿Viste? Sí. Y nada, bueno, más allá de la obviedad de que hay una canción que hace referencia a ella, también hay algo de esa foto que conecta, no sé, para mí por lo menos, que conecta con las canciones, que eso es como algo muy tierno y medio tristongo también. Hay como muchas, medio melancolía. Si vos mirás los rostros, hay como muchas emociones o miradas. Claro, que no, vos lo ves y parece, no sabes si están contentos, están incómodos. La cara de mi vieja no, está como que sáquenme de acá, ¿viste? Sí. Pero al mismo tiempo es como muy dulce, ¿no? Es una foto familiar muy, muy linda. Sí, a mí me, me gusta, no veo la incomodidad en la foto, me parece algo muy dulce, muy familiar, y sí. Hay algo también en las canciones de las estrellas, sí, que es como algo que te acompaña, que te hace sentir en un lugar, te hace sentir parte, te hace formar parte de algo. Aparte, viste, como que estéticamente las fotos de época general tenían, sí, ahí como cierta formalidad medio solemne de posar para había la menos foto. Fotos, entonces había era un instante. Cada foto eventos. Era como un evento, ¿viste? Las fotos cual. Del colegio, hay fotos en mi casa, hay fotos de la escuela de mi mamá, ¿viste? Sí. Las fotos que te sacaban. Y vos la ves y todas son una tapa, ¿me entendés? Claro. Porque ponían, acomodaban el libro con un jarrón al lado, el planisferio, sí, sí, como sí. Todas son una tapa de disco, tal entendés? Cual. Porque tal hay cual. Una composición muy es linda muy bueno en todo eso. Incluso acá, mirá las gamas de grises y de negros en los pullovers, son como, si te pones así medio aesthetic, como que se complementan bastante bien, ¿viste? Como que. Y aparte era una foto que yo ya caprichosamente quería usar para algo. Querías en el usar. Momento. Sí. Está buenísimo. Me encanta la decisión. No la decisión. Discutió demasiado. Estábamos. Nos gustó. Claro, yo le dije, miren, estaría bueno usar esto. Sí, así ¿listo? Fue. Bueno. Porque también se discutió, bueno, opciones de producir una foto nuestra original. Claro, ¿no? Pero, si te pones a pensar, digamos, no, es bien distinta a la portada, sí, al arte de tapa del triunfo, ¿no? Sí, porque además en el primer disco había como mucha información necesaria para presentar a la banda. Y esto como más mínimo, sí, como que no sea tan literal todo, ¿viste? No saturar de poner un cartel que diga, nos gustan los Ramones. pero que se quiera enterar, que interprete algo, qué sé yo. Me encantó. ¿Viste? Gente, Las Estrellas, Algoritmo y Sustancia, segundo disco de esta hermosa banda de la ciudad de La Plata. Nos han visitado el Mister y Robert Moore, que son cantantes y compositores ambos de esta banda. Son las 6 de la tarde, tengo que despedirme de mi maravilloso equipo y despedirme de la audiencia. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Son muy vos sos particularmente muy amable, toda la programación, y le decíamos una pronta recuperación, muy pronta, entre muy plazas, pronta, no, Fran, por necesitamos favor. Que esté bien. Cierto, antes de que llegaran ustedes, andaba mendigando un ibuprofeno, creo que alguien se lo dio, pero no fue suficiente, ojalá mejore para esta noche. Gracias a todo el equipo, Damián Romagnano ha estado en los controles sonoros, Pluma Pang en los controles visuales, a mi querido equipo de producción, Seba Álvarez, Vic Rubino, ya viene Odisea Cósmica. Gente, esto fue Fuera de Órbita, nos vemos mañana, gracias. Chau, chau.